La vista del sitio. ¿Estamos? No sé si podemos poner las láminas que tenemos de la presentación. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes. Agradezco muy fuertemente al Festival de Cine de Valdivia por acogernos en esta instancia. Con el Festival de Cine de Valdivia tenemos una historia muy larga como revista de cine La Fuga. Estamos desde el 2005 cuando partimos haciendo actividades acá. Entonces, la verdad es no solo un lujo, sino que un honor estar compartiendo este espacio con ustedes, tener la posibilidad de estar en esta ciudad maravillosa, de estar viendo las películas tan perfectamente elegidas por la programación del festival. Estamos muy contentos entonces de estar acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes por elegir estar acá con nosotros en vez de estar viendo películas como la de Albert Serra, por ejemplo. Y gracias a los presentadores Iván y José y Laura. El plan de lo de hoy ya no es como solamente como revista de cine, sino que quisiéramos presentarnos como Corporación de Estudios de Cine, La Fuga, y dentro de esa corporación como esta instancia de lanzamiento de una colección de libros de cine, ¿ya? Una colección de libros de cine que comenzó el 2020 con varios volúmenes distintos de libros. El primero que inauguró la colección, no sé si se puede pasar a la próxima lámina, es el libro de David Ubiña, que se llama Ceremonias de lo Invisible. Fue nuestro primer libro de la colección. Luego siguió Bordes de lo Real en la Ficción, Cine Chileno Contemporáneo. Y luego, la siguiente, los dos libros que vamos a presentar hoy, que son Cine de Vanguardia, Instrucciones de Uso, y El Cine de lo Posible. El primero de Nicole Brenés, el segundo de Eric Boulot. Lo que nos gusta de esto es que son la posibilidad de traducir al español por primera vez libros en otro idioma, que es parte como del espíritu de la colección, ¿verdad? De la colección de libros, tener la posibilidad de que circulen, de circular y de compartir los ensayos y las reflexiones sobre cine que muchas veces no están traducidas al español y que no tenemos por lo mismo acceso a ellos. El último libro de la colección estaba recién ahí, que es Estéticas del Desajuste, que se lanzó durante este 2022. Y solamente para dejar los invitados les quería contar, no sé si podemos pasar a la siguiente, como dos más, la última, sí. Es lo que viene, ya, lo que viene de la colección de ensayos de cine en La Fuga. Muy pronto, lo primero es Raúl Ruiz, Potencias de lo Múltiple, un libro que debería estar este mismo 2022 en imprenta. Luego de María José Montseny, e Imágenes que seguirán de la persecución en el cine y otros lugares, un libro que también debería estar este año o a principios de 2023. Y luego para 2023 de Laura Latanzi, El cine en los pliegues de la historia, heterocronía cinematográfica. Entonces, una colección que la idea es que siga funcionando, siga vigente. Esta es una colección que en parte se ha financiado gracias al Fondo del Libro del Consejo de la Cultura y que nos tiene muy entusiasmados en tanto revista y luego corporación y todo lo que hemos estado haciendo desde entonces. Voy a dejarlos con Laura Latanzi para que presente a nuestros invitados de hoy, a los cuales agradezco estar acá. Bueno, muchas gracias. También muy contenta de estar aquí en el festival, que además, bueno, sin ser parte de La Fuga, desde toda la trayectoria que tiene, siempre he sabido como de todos los vínculos que tiene con el festival, y siempre como cuando he empezado a explorar el cine chileno he visto como estos vínculos entre La Fuga y el Festival de Cine, así que para mí es una alegría ahora como ya parte de este colectivo y parte
de la misma sociedad chilena y valdiviana, estar aquí con ustedes presentando estos libros y aquí en el festival. También remarcar un poco el tema de la colección, bueno, que efectivamente ahora como corporación estamos como muy contentos de expandir un poco el asunto además de la revista, y creo que esa idea de expansión también está muy presente en los dos libros que vamos a presentar. También, digo, expandiendo, siempre La Fuga igual ha sido un espacio donde se han hecho cursos, convocatorias, y donde la idea siempre ha sido como juntarse con gente, conversar, armar redes, pensar en conjunto, armar proyectos ya sea de cursos, de coloquios, de ver películas, de cineclubs, lo que sea. Entonces, aquí ahora con esta idea de la colección de libros estamos como muy, muy contentos, y también muy contentos porque muchos de los que formamos parte de los que vamos proponiendo distintos proyectos, en general también somos como académicos que estamos un poco limitados con ciertas estructuras, a veces del paper indexado. Entonces también un poco esta idea de hacer los libros también tiene mucho que ver con resaltar la idea del ensayo, ¿no? Y el ensayo como una suerte de pluma autoral o colectiva, pero donde siempre se piense la idea de las imágenes como un espacio donde incentiva y estimula a escribir desde distintos lugares, ¿no? Ya sean lugares intelectuales, políticos, biográficos, visuales, culturales. Entonces, bueno, también nos interesaba un poco esa idea de resaltar la idea del ensayo. Entonces, ahí como mostró Caro, la mayoría de libros tienen que ver un poco con esa, o sea, todos los libros tienen que ver un poco con esa idea del ensayo, esos ensayos más autorales. Hay otros ensayos más colectivos, eso nos entusiasma mucho, ¿no? Como convocar a gente a escribir distintos artículos. Y el tema de las traducciones, que es particularmente lo que vamos a presentar hoy, sobre todo con esos libros o autores o ensayos que a veces uno tiene que ir leyendo en distintos idiomas, y tenemos muchas ganas de que estén también editados en español. Y bueno, y también igual nuestra colección tiene un énfasis en lo latinoamericano, o sea, en el cine latinoamericano y en el cine chileno. Y pero bueno, para hoy queremos presentar estos dos libros que para nosotros son muy bonitos e interesantes, que son el de Nicole Brenés, Cine de Vanguardia, y el de Eric Boulot, Cine de lo Posible. Y también es interesante presentarlos en un festival de cine como el Festival de Cine de Valdivia, donde, bueno, efectivamente también pensábamos en ver si presentar algo más sobre cine chileno, que también está en nuestra colección y que efectivamente siempre está ligado mucho a la tradición de aquí. Pero también el Festival de Cine de Valdivia ha tenido una tradición en ir como cruzar más allá de los límites del cine y del cine en términos de un canon, si se quiere, más tradicional. Y creo que esos dos libros también hablan sobre eso. Bueno, el Festival de Cine Valdivia también ha tenido siempre una sección importante sobre un cine, si se quiere, más experimental o algo que vaya más allá del cine. Y creo que efectivamente en los dos libros que vamos a presentar hoy está eso, ¿no? Por un lado el de Nicole Brenés con Cine de Vanguardia, que efectivamente hace una suerte de cartografía de esos otros cines, o sea, trata de abrirnos los mapas, los límites sobre lo que estamos pensando sobre cine, y de una manera además donde incluye distintos materiales, de una manera, bueno, ahí no quiero hablar, seguramente ahí después podemos hablar un poco de eso, de una manera muy como inclusiva, ¿no? Y en el buen sentido de la palabra también inclusivo. Y después también el libro de Boulot con Cine de lo Posible, donde efectivamente, bueno, ahí los que conocerán un poco más también a Boulot, hay un poco la idea esta como de salirse del cine, ¿no? Que es una de las también frases que él tiene, o de los libros que él tiene, ¿no? El salir del cine, pero no en el salir del cine como escaparse del cine, sino como en esa idea de incorporar otras dimensiones a lo que estamos pensando por lo cinematográfico, ¿no? Los espacios, esas otras personas, cuerpos y demás que forman parte de la experiencia cinematográfica, ¿no? Y de la performance cinematográfica. Entonces, por eso también me parece interesante que lo presentemos en un festival como este, donde efectivamente no solamente nosotros venimos a ver películas, sino que también vivimos otras experiencias a partir de películas, ¿no? Entonces, creo que eso también está presente aquí. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos también de tener a José y a Iván presentando estos libros.
Así que les agradecemos mucho por estar aquí. Y bueno, y vamos a empezar con la presentación del libro de Brenes. Lo va a presentar José Sarmiento Hinostroza, que, Hinojosa. Bueno, ¿cómo? Hinojosa, perdón. bueno, te puedes presentar también un poco más tú. Te voy a presentar como el co-director del Desiste Film, y también tenemos la suerte de que él está aquí en el festival como jurado, y bueno, y te dejamos un poco con tu presentación. Y muchas gracias. ¿Cómo están todos? Gracias por venir. Como dijeron, y no podríamos estar en sala todos, pero estamos aquí reunidos compartiendo un ratito. Yo lo hago básicamente por un acto de cariño muy grande hacia Nicole, que es una mentora mía durante muchos años. Igual, muchas gracias a Laura, Carolina, a La Fuga, a Iván Pinto por la invitación. Tengo algunas notas, espero que no les moleste que vaya a leer. No suelo concatenar bien las ideas cuando estoy hablando de memoria, así que bueno, yo quería iniciar esta breve presentación tratando de apelar a esta lucidez y capacidad de interpelación, la sencillez, la frescura y el compromiso radical que es mi amiga, camarada Nicole Brenes. Pero como les digo, desde un espacio de infinito cariño y admiración voy a intentar concatenar algunas impresiones o simplemente situaciones que me ha detonado el encuentro con esta nueva traducción de este libro Cine de Vanguardia, Instrucciones de Uso de los Amigos de la Fuga y Metales Pesados. Ahora, antes de nada, yo creo indispensable que, antes de empezar cualquier introducción que los pueda conducir a una idea de lo que se van a encontrar o lo que de repente ya se han encontrado, si es que ya han leído este maravilloso libro, hablar un poco de su autora, ¿no? Y quiero secuestrar brevemente unas palabras que compartí con Jean González, un genial cineasta francés, en una entrevista del 2019 cuando hablábamos sobre Nicole, y él me decía, y lo cito: yo me considero un cineasta autodidacta, pero fui a la Universidad de Cine. Todo era teórico, nada práctico, solo estábamos estudiando cine con Nicole. Principalmente ella fue mi maestra y me habló mucho de cine experimental. Teníamos clases de Brian De Palma, Abel Ferrara, Einstein, Godard, toda esta pandilla de genios. Esa fue una gran epifanía para mí, me abrió tantas ventanas al mundo del cine, tantos universos diferentes. Realmente fue algo más allá de mis sueños, porque gracias a Nicole creo que comencé a sentirme más libre sobre lo que fue mi visión del cine, sin crear ninguna jerarquía entre las películas. Eso fue lo mejor que nos enseñó como alumnos, a no hacer jerarquías entre Godard u otros, películas de Darío Argento o una película de serie B. Esos fueron los elementos básicos para mí, y ahí descubrí y amo a los clásicos de todos los géneros gracias a ella. Yo creo que esta epifanía es algo que llega o ha llegado o nos ha llegado en algún momento a todos los que conocemos a Nicole, y es que Nicole Brenes no solamente ha escrito sobre la vanguardia del cine, yo creo que ella encarna las estrategias, el compromiso, la libertad de la vanguardia. Y este testimonio de Jean González es uno de tantos, ya que Nicole ha sido parte activa del desarrollo artístico de decenas de directores, investigadores e incitadores de la vanguardia cinematográfica. Chantal Ackerman, Jocelyn Saab, Clarice Han, Marilyn Negro, Jean-Luc Godard, Jacques Percon, Peter Whitehead, Marc Hurtado, Lionel Zukas y muchos más depositaron su entera confianza y desarrollaron una complicidad y un ejercicio de afecto radical con Nicole, que ha participado en la historia del cine y es parte de la historia del cine en sus distintos roles como productora, proveedora de imágenes, curadora, programadora, crítica, investigadora o simplemente como camarada y amiga. Como autora, Cine de Vanguardia, Instrucciones de Uso es un nuevo capítulo, al menos para nosotros, de una bibliografía inacabable que incluye muchos títulos fundamentales para el cine, tales como Nosotros apoyamos todo, Desde el comienzo del tiempo que ha luchado y sigue luchando, su libro magnífico sobre la introducción al cine letrista, de la figura en general al cuerpo en particular, la invención figurativa del cine, el gran libro que hizo sobre Abel Ferrara y los documentos de Jean-Luc Godard. Como muchos textos fundamentales sobre cines escritos fuera de Latinoamérica, Cine de Vanguardia llega años después de su primera versión, que fue el 2007 bajo el nombre de Cinéma de Vanguard, y la traducción del 2012 de Cinéma de Vanguard, Mode d'Emploi, en Tokio, que ahora es Cine de Vanguardia, Instrucciones de Uso de las Fugas con Metales Pesados.
Y bueno, creo que decir más vale tarde que nunca queda muy corto para rescatar el esfuerzo, gran esfuerzo que están haciendo los amigos de la FUA con estos textos fundamentales de Brené, Boulot y muchos otros. Imagino seguirán haciendo en el futuro. Considero que la democratización de la cultura es una tarea imprescindible en el mundo de hoy y gestos tan particulares como traer al español un libro, sea guía o manual sobre el cine de vanguardia, resulta necesario y urgente en la región. Necesitamos que este espíritu de apertura a ideas disruptivas pueda ser aprendido, que la comprensión, diálogo, intercambio y ejercicio de estas instrucciones se asimile como una respuesta fundamental al estado contemporáneo del mundo que nos rodea. Parafraseando a Nicole, la confrontación con lo desconocido, la necesidad de forzar una situación, este efecto técnico de anticipación, riesgo y sacrificio posible es lo que alimenta el prestigio histórico ligado a la vanguardia. Este libro funciona como un verdadero manual de instrucciones y la erudición de Nicole conjuga de una manera magnífica con su facilidad y articulación de palabra. El libro está dividido en cuatro partes, que son definiciones y concepciones de la vanguardia, tareas y gestos de cine de vanguardia, la década de los 2000 y 12 textos de referencia. Cine de vanguardia se le presenta al lector como una posibilidad de lectura que, a pesar de su semejanza con el glosario, que es curiosamente simple en su estructura, abierta, legible en sus contenidos, se le percibe también como una lectura rizomática e infinitamente rica en sus definiciones y vasos comunicantes. Son 12 tareas, 10 películas, 12 textos y una filmografía y bibliografía complementaria que detonan situaciones, conversan y se complementan. Cine de vanguardia, entonces, es un texto de cabecera que cualquier historiador, académico, crítico, realizador haría bien en revisar, pero que está escrito de una forma que cualquier amante del cine o cinéfilo entusiasta puede revisar para embarcarse en un camino de maravillosos descubrimientos. Personalmente, luego de adquirir mi copia de Cine de Vanguardia, ya algunos meses en Lima, y a pocos días de terminar de leerla, animé a varios amigos a formar un cineclub para revisitar todas las obras disponibles en la filmografía complementaria del libro, las que pudimos encontrar. Y esta aventura ya nos lleva embarcados 12 semanas de redescubrimientos y nuevos descubrimientos, animadas conversaciones y un sentido de comunidad y camaradería que considero pocos libros lograrían atraer. Leer a Nicole Brenés, de cierta forma, ha sido para mí volver a mis días de joven cinéfilo, donde cada nuevo descubrimiento era nueva forma de comprender el cine. He aprendido a volver a amar colectivamente este hermoso arte en el que llevo ya envuelto más de 15 años. Nicole comienza su libro con un ejercicio dialéctico. Nos narra el nacimiento del cine y, consecuentemente, del cine de vanguardia, y desarrolla una primera contingencia. El cine se crea como un impulso y la sublimación de un deseo estatal militar de control y rentabilización de los cuerpos, una sublimación llevada a cabo por los primeros ejercicios científicos de Muybridge y Marey, ejercicios que hoy nos fascinan desde sus posibilidades precinematográficas, pero que en su momento fueron herramientas de registro y catalogación para ejercicios militares e investigaciones relacionadas con la economía del trabajo. Cronofotografía, cine, cámaras de vigilancia, fueron todos partes de un gran aparato al servicio de esta inquietante pesadilla que vivimos, que se llama biopolítica. Desde la antítesis de este hecho es que surge la respuesta, el cine de vanguardia. Es una vuelta de tuerca, una posibilidad, una rebelión y subversión contra los instrumentos de dominación cultural y política. El gesto principal de esta vanguardia es que devuelve sus ojos hacia el dispositivo del cine, declara su libertad, sus posibilidades de emancipación y sus poderes de respuesta hacia los poderes de facto. En la imaginación de sus posibilidades ilimitadas, el cine de vanguardia libera y se libera en una rebelión que abarca su propia emancipación de la industria, sujeta a una serie de gestos que Nicole revisa con amplia lucidez, gestos que involucran al dispositivo cinematográfico, la apropiación y restitución de la imagen como respuesta histórica, el cine como acompañamiento de luchas políticas, el que hace visible a los invisibles, el que involucra y se asocia a otras expresiones artísticas, y un largo etcétera. En la década del 2000, según Nicole, el cine explota, como lee el tercer capítulo del libro, y sus detonaciones se entienden como intervenciones políticas intensas de reivindicación de la imagen cinematográfica y sus efectos contraideológicos. El ensayo de la película Fóllame, de Virginie Despentes, es personalmente para mí uno de los mejores textos jamás escritos sobre un filme,
especialmente sobre uno tan abiertamente violento e idiosincrático. Pero Nicole sabe hallar las pistas previas de la historia, en la mitología de la tragedia griega, en la historia del cine y en una exploración pendiente casi prohibida entre la vanguardia y la pornografía, el asunto de la cosificación del placer, para parafrasear a la autora. Pero así como la violencia y la pornografía, el cine de vanguardia también habita el amor y el humanismo, la memoria, la democratización de la información, la revolución y la imagen. Lev Kowalski, Koji Wakamatsu, André Ujica, Marilyn Negro, Godard, habitan estos espacios liminales de la historia de las imágenes con sus disrupciones particulares que son enclaves entre la intervención formal y la intervención en la vida misma. Desde las estrategias de montaje como laboratorio de sentido de Strauss y Juliet, captadas por el ojo de Pedro Costa, hasta los foros de internet de descarga de filmes de Rebelde Mule, las expresiones del cine en los 2000 son gestos humanos contra la dominación cultural, gestos antiimperialistas, abiertamente confrontacionales. Son gestos que nos abren la posibilidad de habitar una belleza que nos proteja, al menos temporalmente, del terror eterno que es la existencia contemporánea. Citando a Nicole, que cita a la vez la película Prisoner Terrorist de Masao Adachi, puede que la belleza haya reforzado nuestra resolución. Son gestos de belleza y afectos humanos contra la realidad de lo contemporáneo. En 12 textos de referencia, Nicole pone a disposición del lector algunas lecturas fundamentales y casi inaccesibles sobre el cine. Particularmente me gustaron mucho y me tocan hasta el día de hoy las palabras de Lionel Zucker sobre Timeless, Bottomless, Bad Movie de Sang Woo, o conocida como Película Mala, Infinita, Inacabable, una obra maestra y uno de mis filmes favoritos de todos los tiempos. Y lo cito, cito a Lionel Zucker, cuando dice: recibo el cassette de Película Mala, Infinita, Inacabable de Jang Sung-woo, película coreana de 1997, y apenas llego me abalanzo sobre ella. Salgo irradiado hasta la médula por el estilo incomparable de una forma libre y salvaje con quemaduras de tercer grado producidas por la desesperanza que sale de ellas. Así como el texto de Zucker, las 12 lecturas elegidas por Nicole son pequeños fragmentos de cartas de amor radical hacia el cine, la herramienta principal de lucha de la vanguardia cinematográfica. De Epstein a Caven de la Cruz, de Raymond Carrasco a Grandrieux, nos adentramos en un pacto con la transgresión que invita al mismo Satanás, invoca la muerte del pasado desde las nuevas tecnologías, después despierta esta fantasmagoria milenaria de los tahumaras mexicanos a través de los viajes de Artaud, y al igual que él nos invita al abandono absoluto al cuerpo del cine. La filmografía y bibliografía que nos propone Brenes al final del libro es tan solo el asomo del brote de un rizoma que se extiende hasta las mismas fauces del infierno. Y me gustaría invitar a todos los presentes a aventurarse libre en mano y dejarse acompañar por este Virgilio literario a las fauces mismas de la bestia, porque quizás solo el interior de la misma, o en el interior de la misma, está la respuesta que este libro parece buscar en todo momento: la eterna recuperación de la vida a partir del cine, o retomar una existencia humana desde las artes. O quizá, en palabras del gran Peter Whitehead, quizá esa sea la tarea de la vanguardia: sacar cada noche una piedra del muro y construir un templo invisible en el corazón de las tinieblas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, José, por tu presentación. Y bueno, y queda un poco ahí abierta la invitación a seguir generando del ver cine una experiencia colectiva y para compartir un poco como lo que propone Brenes en el libro, que además tiene ese subtítulo de manual de instrucciones, que no tiene tanto de manual, sino más bien de invitación, ¿no? Así que hay un poco también la discusión abierta, más que la discusión, la conversación abierta para seguir hablando de cine y seguir expandiendo otra vez el mundo del cine, y eso también es un poco la invitación, creo que con estos dos libros. Bien, vamos a pasar a la segunda presentación, después podemos dejar un poco la palabra abierta, pero vamos a pasar a la segunda presentación del libro de Eric Bulot. También recordarles, no sé si lo hemos dicho, pero que afuera estamos vendiendo los libros de la colección, donde pueden adquirir en un precio promocional los libros tanto de Nicole Brenes y de Eric Bulot, como el resto de la colección que también presentó Carolina sobre cine chileno, cine latinoamericano.
Bien, y la presentación del libro de Bulot está a cargo de Iván Flores. Iván es director y profesor del Instituto de Estudios Visuales aquí de la Universidad Austral de Chile. Y bueno, es una alegría y un honor que esté con nosotros acompañándonos para presentar este libro. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todas y todos, todes, por estar hoy aquí. Bueno, un agradecimiento especial por la invitación, Carolina, Laura y a Iván, quien me imagino virtualmente también nos está siguiendo. Iván me interceptó hace, yo diría, 2 meses en Santiago con ambos libros y me invitó formalmente también a esta presentación. Voy a cometer una imprudencia que no va a estar a la altura de tu presentación porque no voy a hablar tanto de, más bien nada, de la biografía y producción de Bulot, más bien quisiera como confesar mis modos de apropiarme de un autor desde un lugar que no es propiamente el cine. Yo no soy especialista en cine, trabajo en el Instituto de Artes Visuales, es una carrera de artes visuales, donde tenemos asignaturas de lenguaje audiovisual, artes mediales, pero quisiera hablar un poco desde ese lugar, ¿no? Y desde ese lugar que el libro nos invita a explorar, ¿no? Pensar el cine desde sus afueras o desde la borradura de esos límites. Y luego de confesar esta imprudencia, también quisiera felicitar y elogiar el trabajo de la colección de la FUBE en metales pesados y los proyectos que se vienen. Creo que es una bibliografía fundamental que se está desencadenando en nuestro país y estoy muy contento por eso también de participar acá. Tengo una pequeña presentación que arranca también un poco para responder esa pregunta inicial de por qué estoy aquí, no siendo, digamos, un investigador, especialista, productor en cine, más bien dedicado a la escritura desde otros ámbitos que incorporan el cine, la imagen, lo medial, sido curador, en fin. Entonces, tal vez una manera de empezar a responder esa pregunta es con la hipótesis central que recorre este libro y otra de las publicaciones de Bulot. Voy a estar en una situación un poco intermedial, leyendo y viendo también mi presentación. Bien, en el presente libro, el paradigma expandido del cine afecta a los modos de producción de las artes contemporáneas en general. Esta sería como una hipótesis central, ¿no? Cómo el cine afecta otros modos de producción, otras experiencias. Esta diseminación del medio fílmico y de las prácticas del cine ubica al cine en una indeterminación radical que lo disocia, estoy citando, a Bulot, de su base tecnológica tradicional, el aparato cinematográfico, lo que implica abandonar la comprensión determinista del medio. Esto yo creo que recorre el texto de distintas formas y analizando distintas producciones, la indeterminación del medio, la porosidad de las disciplinas, la democratización de las prácticas del cine, considerando también, y esto sería un paréntesis un poco personal, que el cine sigue siendo bastante elitista, es un medio bien caro de producción, y creo que hay algo detrás en el discurso de Bulot que abre estas formas de democratización de su producción. Y creo, insisto, que esto nos permite pensar las artes en general. Teniendo en cuenta este horizonte, puede entenderse que yo esté aquí en esta presentación. La siguiente, por favor. Bueno, son algunas citas de 2 textos que son, de alguna manera, digamos que hay un relato común, el cine por otros medios, o el cine, salir del cine, fuera del cine, hay como relaciones muy interesantes en ambos textos. De hecho, Bulot, en el libro que estamos presentando, menciona varias veces el libro de Levy, no sé bien si se pronuncia Levy o Levy, pero que tiene que ver, insisto, con esta indeterminación del cine, incluso con el cine en ausencia del cine, ¿no? del formato, digamos, del cuerpo tradicional del cine. Y esto, la siguiente, por favor, gracias. Esta condición o situación virtual del cine, que
se ubica entre otros medios, y esta sería como la invitación que quisiera hacerles de apropiarse esta lectura, tal vez para utilizarlos en otros ámbitos. Esta primera acceso que yo tuve a Bulot me permitió leer una obra que es relativamente conocida, una producción relativamente conocida de Ronald Kay, que es un autor que históricamente en Chile ha estado asociado a la fotografía y a la editorialidad, a la escritura, desde un lugar más vinculado con el cine. Y eso, retrocediendo a sus primeros seminarios en Chile, que se llamaron, de hecho, cinemetraje, como un término tomado del cine para entender ciertas prácticas artísticas contemporáneas como los happening, la poesía, las performances, en fin, distintos ámbitos. Voy a ir intercalando un poco esta revisión de un autor ya fallecido, Ronald Kay, con el texto. Solo mencionar que Ronald Kay es bien importante en Chile, no solo por la traducción e importación de Walter Benjamin, sino también por la importación de una serie de películas, sobre todo alemanas, desde cuando retorna a Alemania el año 72, tener una amistad con Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, en fin, les invita o les trae mucha filmografía, y eso trasunta o permea también sus clases de teoría de distintos modos. Aquí comparto con ustedes algunas, la siguiente por favor, algunas imágenes de sus archivos de seminario del año 72 al 73, 72, 73, 74, que se llamó Cinemetraje Interrumpido por el Golpe de Estado, pero siguió funcionando este seminario, y como ven ahí en algunos registros hay el imaginario funcionando de los fílmicos, yo diría, en los archivos, en los documentos. La siguiente, por favor. Bueno, es más documentación del archivo. Siguiente, por favor. Y una primera manifestación de esta forma de pensar la performance y el happening desde un paradigma cinematográfico es La tentativa de Artaud, que es una obra que se produce el año 74, pero recién se hace pública el 2008. No les puedo explicar todas las complejidades, pero lo que quiero decir es que esta performance sigue funcionando por 30 años como un film virtual. Sigue grabando lo que va pasando en ese edificio que actualmente es la sede del Museo Salvador Allende, que fue tomada por la UNA en la dictadura, y de alguna manera hay aquí un proceso virtual, performático, que ocurre fuera del cine, ¿no? Del cine en su formato tradicional. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una cita de origen de una antología de Ronald Kay, que es bien interesante porque en el fondo ya se ve que su mayor preocupación tiene que ver con la temporalidad y cómo el soporte fotográfico y audiovisual es el que permite esta dilatación en el tiempo. También en un sentido muy similar a lo que plantea Bulot en el texto y la relación temporal de distintas obras que no son solo del cine, ¿no? Cómo registrar una performance, cómo documentar una acción, eso tiene que ver también con distintos medios tecnológicos de virtualización. La siguiente, por favor. Voy a cerrar aquí con un texto que es bien paradigmático, Manuscritos, que se considera como la inauguración del periodo editorial en Chile de la dictadura, pero que está atravesado por una diagramación. Aquí yo tenía una película que no se puede ver, de Mojoli Nagy, que en el fondo, si se fijan, la diagramación de la página está tomada de un proyecto, La dinámica de la metrópolis, de Nagy, que es a la vez la página como imagen y a la vez fue también un proyecto fílmico. Entonces, el manuscrito incorpora esto también dentro de la editorialidad en Chile. La siguiente, por favor. Solo para que vean, si no lo conocen, cuál fue la apuesta de este proyecto, ¿no? La página como imagen, pero también la experiencia de una inmersión en la imagen. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor, para ir más rápido. Este otro proyecto lo voy a dejar ahí, si a alguien le interesa, Variaciones Ornamentales, que también es un proyecto dilatado en el tiempo, por más de 10 años de poesía. La siguiente, por favor. Bien. Como
pueden leer ahí en la cita. Lo que me interesaba con esta apropiación personal de la escritura de Bulot tiene que ver básicamente con esto: el recurso al paradigma cinematográfico es cosa familiar para el arte contemporáneo, que explora tanto la cuota de promesa del medio como su extensión y ampliación. El cine se ha disociado de su base técnica e ideológica para tomar otras formas o medios. Cita tomada del libro que estamos presentando. Y estas formas extendidas en el cine creo que tienen en el libro, además de la hipótesis de la indeterminación del medio, tres formas que quisiera mencionar muy brevemente. Una es que el imaginario cinematográfico permea modos de producción en las artes visuales contemporáneas y no solo, por supuesto, las del cine. El arte contemporáneo está asediado por una película virtual. Esto Bulot lo menciona en, recorriendo distintas producciones, no solo obras instalativas audiovisuales, sino otras cosas que tienen que ver con poesía, con escritura. Y por eso el libro es una interpelación muy interesante para distintos ámbitos de las artes. Un segundo ámbito tiene que ver con el imaginario fílmico que permea los modos de exhibición de las artes contemporáneas. Una cita grafica esto: recorrer una exhibición equivale a vivir la experiencia de una película a través de la instauración de un trayecto. Este es un principio muy difícil de romper en las artes visuales, ¿no? Proponer un trayecto, un recorrido, una escena que, según la hipótesis de Bulot, es de alguna manera una apropiación o una transferencia del imaginario del guión posible o virtual en las artes contemporáneas. La siguiente, por favor. Y con esto voy terminando. Hay una hipótesis que no está, digamos, del todo desarrollada, pero creo que va recorriendo el texto, que es, cito un concepto, la remediación retrógrada. Bulot habla varias veces de que esta idea expandida en lo cinematográfico también tiene que ver con recuperar potencias que hay en el cine y en otras prácticas artísticas en un momento de metamorfosis digital, ¿no? Como desde las prácticas del cine se vuelve de alguna manera al origen, no para quedarse ahí, sino para buscar sus potencialidades y sus virtualidades. Pongo ahí una cita de Gilles Deleuze, porque creo que estos retornos tienen mucho que ver con un discurso, no sé si solo francés, pero de alguna manera fue bien importante, como esta sensación de pérdida de la carne y de lo material en un mundo que empezó a televisarse y luego a digitalizarse. Entonces, bueno, está esta idea de Gilles Deleuze en la imagen tiempo, ¿no? De la fe o la creencia que nos entrega el cine en un cuerpo, en una carne recuperada. Y en la siguiente, por favor, una idea muy similar Regis Debré, que también es un autor, creo, importante, poco reconocido en Chile por motivos que no viene al caso de mencionar, pero también él habla de este avance retrógrado, de este progreso en retroceso, que tiene que ver con los retornos de los soportes, las materias, en distintos ámbitos de las artes contemporáneas. Cierro la siguiente, por favor, con esta cita de Bulot. En la era de su metamorfosis digital, ¿debe el cine proceder a un retorno a los orígenes de naturaleza arqueológica según el principio de un futuro en marcha atrás? Esta pregunta va apareciendo en distintos lugares del texto y, insisto, no se trata aquí de como un retorno a los orígenes, a un pasado prístino, sino a enfrentar la situación de la metamorfosis digital desde esas potencialidades que siempre tuvo el cine y que le permiten interpelar a la sociedad de forma colectiva, incluyendo los cuerpos, las escenas de proyección, las escenas performáticas como esta, ¿no? El cine rarifica sus medios para intensificar sus potencias. Creo que esa es una forma adecuada de cerrar mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu presentación, que además nos permite un poco en el mismo espíritu de Bulot seguir expandiendo y dialogando a partir del cine. Pensaba un poco en que, otra vez, tratando de pensar en los vínculos entre los dos libros,
¿no? Como que el libro de Brenes tiene como una suerte de necesidad de generar una expansión del cine por inclusión, ¿no? Como que empieza a nombrar películas, pero en ese nombrar por inclusión se desborda en un momento, porque uno en este casi cuando es como si uno quisiera armar un listado y el listado uno sabe que es como que hay algo que excede al listado, pero en el armar el listado y en el compartirlo con el otro hay una necesidad de expandir, ¿no?, el cine. Creo que el libro de Bruno funciona un poco en eso, ¿no?, como incluir, 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 pero en el modo en cómo lo incluye, nos incluye a nosotros y nos hace como abrirnos, como tú comentabas, ¿no?, en este día de juntarse con amigos, armar un cineclub y compartir una experiencia sobre lo cinematográfico y una experiencia sobre lo cinematográfico otro, ¿no? Es quizás cine menos accesible. E incluso en la última parte del libro habla de libros de cine, ¿no? Entonces, como eso es bonito, como incluye también los textos, ¿no? Y esos textos quizás también, que circulan un poco menos. En cambio, claro, en el caso de Bulot, hay una idea de abrir el cine como dispositivo a una cuestión como de diálogo con otras artes y con diálogo con otra experiencia de lo sensible. Y bueno, y tú traías aquí lo de Ronald Kyle, que bueno, me interesó ver, pero estoy como entre plantas. Me siento como en una obra de teatro de Manuel Infante, que ha sido, bueno, no sé si mi sueño, pero estoy cumpliendo mi sueño de estar en la obra de Manuel Infante acá, viendo ahí las diapositivas. Y claro, y justamente tiene que ver un poco con ese diálogo de... Claro, que uno a veces, quizás muy como desde el campo cinematográfico, piensa como esa posibilidad del cine de abrirse a otras artes, ¿no? Pero quizás es un lenguaje más, no sé si hay algo necesariamente singular en el cine, en esa experiencia con otras artes. Pero también pensaba en el título, ¿no? Este como cine de lo posible, que incluye lo posible y dentro de lo posible es también lo que no fue, digamos, ¿no? Hay una experiencia temporal que tú a lo último un poco mencionás, ¿no? Como el cine de lo posible, pero en esa temporalidad, ¿no? Que en el libro de Bulot piensa como en ese cine del presente y del futuro, pero que para pensar en el cine del presente y el futuro vuelve hacia un cine primitivo, pero también todo lo que, digamos, quedó suspendido, todo lo que no fue posible, pero que puede ser pensado, ¿no? Entonces, por eso tiene el cine esa potencia que creo que también trataste de mencionar y sobre todo en este diálogo con las otras artes que es fundamental y sobre todo se ve muy reflejado en el cine de Bulot y creo que también invita mucho a eso, ¿no? A pensar en esas otras artes, otros campos. Pero bueno, tenemos un video para presentar, pero no sé si alguien quiere comentar, hacer una pregunta antes, ustedes mismos, mencionar algo entre sus presentaciones, lo que dijimos. Tal vez yo solo decir que a mí me... La interpelación que siento con el libro que me tocó hoy presentar es justamente lo que dice Laura, es cómo leer las artes visuales en Chile, al menos, desde este paradigma expandido de lo cinematográfico. Creo que ha habido un canon 70-80 en Chile muy vinculado a la fotografía y a la escritura, que esto permite también, no sé si romper, pero abrir otras lecturas, para entender al menos esas décadas y, por supuesto, lo que está ocurriendo ahora. Y creo también que esté siendo presentado aquí en el festival también es una interpelación a estos escenarios del cine para abrir el espacio también a ensayos visuales, o producciones o guiones posibles, performáticos. Creo que eso es un ámbito que también provoca este libro. Bueno, hola. En mi caso, bueno, como decía Laura, en verdad el libro de Nicole es un aparato mismo que se desborda, o sea, en su cantidad de referencias y listados, trata de listar como que de manera muy puntual, pero el desborde es tal que invita a muchas más lecturas, mucho más visionados, y creo que en eso consiste su gran potencial, ¿no? Así que cuando se lo lleven a casa, no solamente van a tener el espacio para la lectura, sino para muchas lecturas más consecutivas, muchas funciones de cine, ¿no? Que es muy importante. Gracias. Bueno, ahí quedaron entonces como dos tareas. Seguir armando cineclubs, juntándose a ver y debatir de películas y incluir en eso también a esas otras visualidades y que no sea solamente, ¿no?, como un festival de cine y
una Bienal de Artes Mediales, por decir algo, sino que ojalá en algún momento también podamos pensar en esos diálogos, que esto va más allá de las voluntades individuales, porque estoy segura que todos los que estamos aquí siempre tratamos de generar vínculos, pero a veces eso llevan como más tiempos, instituciones, mecanismos, postulaciones y demás. Pero bueno, un poco la invitación también es a eso. No sé si alguien quiere comentar algo del público, los que están aquí. Bien, entonces, por lo mismo, con ese mismo espíritu de expandir un poco más las imágenes en movimiento, imágenes audiovisuales, tenemos un corto, muy cortito, de Bulot, que él quiso, le pedimos también que diga algo, y él más que decir algo, eligió esta obra de él. Bueno, Bulot además es un ensayista, pero también hace mucho cine y cine ensayo, y eligió particularmente esta obra que queremos presentar aquí, que se llama Geografía de la Fuga, más de la fuga, y es del 2013. Entonces, bueno, los dejamos en esto un poco también para expandir esos otros vínculos entre imágenes, imágenes en movimiento y, en este caso, música o sonidos. Así que los dejamos con este cortito. Tibet, là, Kazakh, Trinidad, and the big Mississippi, and the town Honolulu, and the lake Titicaca, the Papa Kakapa, the little thing Canada, Waterloo, Mexico, Que todos hemos estado desde el principio. Si lo pasamos desde el principio, que está como empezado. Trinidad, and the big Mississippi, and the town Honolulu, and the lake Titicaca, the Popocatépetl that is not in Canada, rather in Mexico. Trinidad, and the big Mississippi, and the town Honolulu, and the lake Titicaca, the Popocatépetl that is not in Canada, rather in Mexico. Trinidad. And the big Mississippi and the town Honolulu and the lake Titicaca. The Popocatépetl is in Canada rather than Mexico. Trinidad! And the big Mississippi and the town Honolulu and the lake Titicaca. The Popocatépetl is not in Canada rather than Mexico. Canada, Malaga, Rimini, Brindisi, Canada, Malaga, Rimini, Brindisi, yes! Tibet, la, Kazakh, Canada, Malaga, Rimini, Brindisi. Trinidad! And the big Mississippi and the town Honolulu and the lake Titicaca. The Popocatépetl is not in Canada, water in Mexico. Trinidad! The big Mississippi and the town Honolulu and the lake Titicaca. Trinidad! And the big Mississippi, Trinidad, the town, the big Mississippi, and the town, the big Mississippi, Trinidad.
Nina. Bueno, muchas gracias entonces por participar. Les recordamos que pueden adquirir los libros afuera y nada, y les agradecemos mucho a los presentadores, a ustedes por estar acá y bueno, y que sigamos disfrutando del festival. Muchas gracias.